Señor presidente, demos vuelta a la página, pasemos al tema económico. Las cifras son duras si se habla de pobreza. Este es un país con mucha gente pobre, que vive un alto porcentaje con menos de $2 diarios. ¿Qué ha hecho su gobierno en inversión social? Ha hecho muchísimo. Miren, en 2 años hemos duplicado el presupuesto de salud de 500 millones a 1.000 millones de dólares. Algo similar, un poquito menos con el presupuesto en educación. Duplicamos el bono de desarrollo humano, le cambiamos de perspectiva, inclusión económica y social, no a la caridad que con lo que se lo percibía anteriormente. Es decir, es la remuneración al trabajo de las amas de casa más pobres, la remuneración a su trabajo en el hogar. Con eso pueden acceder a créditos, tienen ahora hasta tarjeta electrónica para sacar el dinero en cajeros automáticos, etc. Entonces, creemos que en realidad en la parte social es donde, gracias a Dios, mejor nos ha ido y hay transformaciones tremendamente profundas. Hemos tenido que enfrentar problemas fuertes, la inflación que ya se develó el año anterior, y eso hizo retroceder un poco esa lucha contra la pobreza y el cambio de tendencia en cuanto a la desigualdad. Todas las políticas públicas en los últimos años han incrementado la desigualdad entre los quintiles, deciles más altos con los más bajos. Habíamos revertido esa tendencia, pero con el proceso inflacionario que tuvimos a finales del año anterior y que hemos tenido este año por causas internacionales, esa tendencia se ha estabilizado. Entonces tenemos que luchar mucho más fuerte para seguir disminuyendo pobreza absoluta y revirtiendo la gran brecha que existe en este país entre ricos y pobres. Invertir en el aspecto social requiere de dinero. Sí, señor. Y su país crece, según las estadísticas de organismos nacionales e internacionales, a niveles muy bajos dentro de la región. Se habla de 1,7, 1,8% anual. ¿Por qué? Bueno, esas cifras habría que revisarlas. ¿Por qué? Porque hubo decrecimiento petrolero. Nos dejaron 2 torres petroleras. Hoy ya tenemos 11, ¿verdad? En todo caso, el sector petrolero decreció como 6%. El sector no petrolero en un principio, nos informó el propio Banco Central, que creció casi al 5%. Había revisado las cifras para abajo. Petromo tuvo un crecimiento del 3, 4% y estamos revisando esas cifras. Pero atención, atención. Las cifras de crecimiento económico, yo he escrito mucho de esto. Modestia aparte, soy especialista, pero si usted quiere también puede consultar José Stiglitz y tantos tratadistas. No son un adecuado indicador, cuidado, hay que ser muy crítico frente a esos indicadores. Por ejemplo, una lucha contra la pobreza absoluta, contra los grupos más vulnerables, lo que hicimos la semana anterior. Hemos iniciado todo un programa para proveer de prótesis y de implementos a toda la población con capacidades especiales, desde aquel que necesita una prótesis para su pierna, aquel que necesita una silla de ruedas, una cama ortopédica, hasta las madres de familia con chicos con parálisis cerebral, que tengan lugares para rehabilitarse, transporte para esos lugares, etc. Nada de eso recoge las cuentas nacionales. Entonces, cuidado, para la lucha, para ver la lucha contra la pobreza, cómo marcha, la disminución de la pobreza absoluta, etc., el crecimiento, el Producto Interno Bruto no es el mejor indicador, y de hecho le digo, es un indicador bastante imperfecto. Ahí hay que tener mediciones mucho más concretas. El capital es tal vez uno de los más temerosos y a veces cobardes de los que existen. No me gustan los cobardes. Entonces, cuando el capital ve que hay incertidumbre, que hay dudas, lo que hace es irse, emigrar y tratar de instalarse en otras tierras donde le pueda ir mejor. ¿Le sucede eso a su gobierno? No, hemos tenido mucha inversión extranjera, no se imagina la fila de empresarios que quieren hablar conmigo, proponer nuevos proyectos, pero lo hemos hecho muy claramente. Bienvenida la inversión extranjera directa, pero no vamos a hipotecar el país ante esa entelequia de la inversión extranjera. Así que si están nerviosos estos señores, que se tomen una buena Valium, porque nosotros no vamos a cambiar nuestra política económica. Vuelvo una vez más al tema desde otra perspectiva, a la necesidad de recursos. Sí, los recursos no son ilimitados. Sí, señor. Entonces, yo supongo que los cambios que se necesitan desde el punto de vista económico están muy acotados en el tiempo. ¿En qué está pensando usted, señor presidente? Mire todas las inversiones que se está haciendo. O sea, esta economía es básicamente extractivista. Hay posiciones ingenuas, por decirlo menos, bastante ligeras, que dicen salgamos del modelo extractivista, cerremos las minas, cerremos los pozos petroleros y vamos a una economía de servicios. Eso no es soplar y hacer botella. Y pasar una economía extractivista a una economía de servicios, por ejemplo, no es dejar de extraer.
Canadá no es que ha dejado de extraer. Es con esos recursos invertir para desarrollar los otros sectores de la economía y hacer que pierda peso relativo el sector extractivista, con el cual no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, preparándonos para el futuro. Aquí se nos quiso vender la idea en este país, con los absurdos que hemos vivido en los últimos años, las irracionalidades, que prudencia era toda esa plata guardarla en fideicomisos bajo 3.000 candados para época de crisis, entre comillas, que no era otra cosa que garantizar el pago de la deuda. La mayor prudencia que podemos tener es saber invertir ese dinero, porque más encima, sacar petróleo es disminuir los activos que tiene nuestra sociedad. Ese petróleo ya está bajo la tierra. Al sacarlo ya no va a estar. Tenemos que transformarlo en otra forma de activos que generen ingreso permanente. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, aprovechando, entre otras cosas, el buen momento petrolero. Y por eso usted ve la reconstrucción de las carreteras. Tenemos, en toda la historia de este país, se han construido 2.000 megavatios en energía hidroeléctrica, cerca de tan solo un 44% de nuestra energía hidroeléctrica, pese a la riqueza hídrica que tiene el país, y por eso tenemos de las electricidades más caras de la región. Bueno, solo en este año vamos a empezar 7 u 8 proyectos hidroeléctricos, ya 4 se iniciaron, por cerca de 3.400 megavatios, mucho más, muchísimo más, más del 50% de lo que se ha construido en toda la historia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, invirtiendo esos recursos no renovables en activos productivos que nos den ingresos permanentes, por ejemplo, el sector energético, por ejemplo, la nueva refinería que hemos empezado el 15 de julio en Manabí, etcétera. Entonces, así nos estamos preparando para el futuro, cuando bajen los precios del petróleo. Esa es la verdadera prudencia, saber invertir. A propósito de energía, hablemos brevemente sobre el proyecto ITT para mantener en el subsuelo el crudo del proyecto petrolero que se encuentra en el Parque Nacional de Yasuní a cambio de una compensación económica no inferior al 50% si Ecuador explotara ese yacimiento. ¿Cuál ha sido la respuesta en el ámbito internacional? Muchas buenas voluntades, pero pocas concreciones. Y mire, sí, yo tengo que confesar que estoy un poco desilusionada de estos sectores ecologistas que tanto hablan y tan poco hacen, ¿verdad? Como decimos en mi tierra, que tanto han cancareado y nunca han puesto un huevo, ¿verdad? Entonces, esta iniciativa ITT tal vez consideramos que una de las iniciativas más importantes del gobierno es una iniciativa de trascendencia histórica e internacional. Y realmente creemos, queremos que tengáis. Pero hasta ahora ha habido solo buenas intenciones, seguiremos empujando, pero de no concretarse esa compensación, que tiene una perfecta lógica económica. Aquí ya basta, sobre todo del primer mundo, decirnos no talen, no extraigan, no exploren, cuando ellos ya llenaron el estómago, depredando su medio ambiente. O sea, si seguimos exigiéndole eso a nuestros pobres, alguien se me va a levantar y decir, sabe que déjenos morir como rico, contaminado, ¿verdad? Entonces esto tiene una perfecta lógica económica. El que tiene el derecho de ejecutar la acción debe ser compensado para que no la ejecute. Le pongo un ejemplo. Si aquí se dice, se permite fumar, y usted no quiere que yo fume, usted me tiene que compensar. Rafael, te doy un ceviche, pero no fume, porque yo tengo el derecho a fumar, ¿verdad? Si aquí dice, se prohíbe fumar, y yo quiero fumar, yo soy el que le tengo que dar el ceviche para poder fumar. O sea, el que tiene el derecho a ejecutar la acción o el derecho a impedirla es el que recibe la compensación. Nosotros tenemos el derecho de explotar nuestros recursos naturales como ya lo hizo Europa, Estados Unidos, el primer mundo. Si ellos quieren que no la explotemos, nos tienen que compensar. Entonces esto tiene una perfecta lógica económica y es hora de bajar del bla bla a los hechos concretos y corresponsabilizarse del cuidado del medio ambiente, que, del cual tanto se habla, pero cuando llegue el momento de meter la mano en el bolsillo, ahí sí nadie se manifiesta. Señor Rafael Correa, presidente del Ecuador, ya lo dijo usted en esta conversación con Aler y con Radio Nederland de Holanda que su gobierno tiene el propósito de recuperar para el Estado un papel central. Sin embargo, se trata de un Estado frágil y a veces en muchos aspectos insolvente. Bueno, insolvente no es. El mayor ahorrador del país se llama Estado. El mayor generador de divisas se llama Estado. El mayor productor del país se llama Estado. Entonces no es insolvente. Nosotros no somos estatistas. Pero cuidado, ¿cuál es el enfoque? El desarrollo necesita acción colectiva. La más grande falacia de la historia fue la famosa mano invisible, ¿verdad? Que la competencia, que cada quien busque su fin de lucro y una mano invisible nos empujará a todos al mejor nivel de bienestar social. Y como dice Stiglitz, la mano invisible ha sido tan invisible que nadie la ha visto todavía. Si usted estudia detenidamente los procesos exitosos del desarrollo, empezando por el propio Estados Unidos, verá que ha sido la acción colectiva lo que ha logrado realmente orientar esa fuerza del mercado hacia los fines socialmente deseables y en consecuencia hacia el desarrollo. Y para realizar esa acción colectiva, entre otras cosas, no la única, se necesita que funcione bien esa representación institucionalizada de la sociedad que se llama Estado. No somos estatistas, pero tampoco somos ingenuos para creer que mientras menos Estado mejor, peor en sociedades como las nuestras.